Pues ya estamos en casa, en un ambiente más distendido, para dar paso a la tertulia musical que tenemos preparado en este programa de Santa Cecilia. Tenemos ya con nosotros a dos queridos amigos míos, personales, a los cuales quiero un montón y han tenido el gusto y el placer de acompañarnos hoy. Fran Ortiz, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, todo bien? Bien, aquí deseando echar un ratillo con vosotros. Estupendo. Y Juan Luis López. Querido desde Linares, ¿qué tal? Buenas noches, Ricardo. ¿Qué tal? Pues nada, todo bien. Festividad de Santa Cecilia, patrona de la música. Y bueno, pues os hemos traído aquí para hablar un poquito de nuestras bandas, de cómo está la salud de nuestras corporaciones musicales, tanto de Sevilla como de fuera. Por empezar, por uno de los dos, por Fran, por ejemplo, ¿cómo está la banda de Las Tres Caídas? ¿Cuál es la actualidad? ¿Tenemos algún estreno pendiente? ¿Conciertos? Cuéntanos. Bueno, pues la actualidad es que yo creo que como todas las bandas en estos momentos estamos con más ganas que nunca. Hemos tenido un parón de prácticamente casi 2 años inactivos, aunque se hayan dado conciertos, pero volvemos con más ganas que nunca de afrontar esta Semana Santa si Dios quiere y nos deja la pandemia y el tiempo de poderla disfrutar en esta Semana Santa, ¿no? Y estreno, pues sí, este año tendremos dos, tres estrenos de varias personas, uno que se quedó por estrenar en la Semana Santa de 2020, que era un tema de Manuel Alejandro, que está dedicado a la Hermandad de la Lanzada y al hijo de un auxiliar nuestro y hermano de un compañero de la banda que falleció, que se llama El Hijo de Dios. Esa marcha teníamos que haberla estrenado en el Santo Ángel el viernes justo cuando paró todo el tema este de la pandemia. Y si Dios quiere, pues la estrenaremos en diciembre con muchas ganas. Fran, habéis tocado en Mar de Dios del Rosario, habéis tocado en una extraordinaria en Moguer y habéis tocado en la Santa Misión del Gran Poder, un nivel top de una banda top. Bueno, sí, hemos tenido la suerte de tocar en esos sitios. Este fin de semana estaremos en Granada Capital y por la tarde en un pueblo que se llama Olcíbar. La verdad que todos los fines de semana suele haber algún evento en estos momentos que estamos cada vez más cerca de la cuaresma, ¿no? Y no podemos quejarnos de la verdad de la salud en ese sentido que tiene la banda, de que a día de hoy la reclaman para muchos sitios. Juanlu, por Linares, ¿qué tal? ¿Cómo está la gente de la banda de La Pasión? ¿Qué tal los estrenos? Cuéntanos un poquito cómo está la salud de la banda. Pues mira, Ricardo, gracias a Dios, fenomenal, ¿no? Como ha dicho Fran, estamos con más ilusión que nunca, deseando de recuperar pues todo el tiempo y todos los momentos que hemos perdido por esta pandemia. Y bueno, pues cuando la gente está motivada y está ilusionada, las cosas van fluyendo siempre mucho mejor, ¿no? Así que gracias a Dios, pues ese pellizco lo tenemos ahí y nos hace pues entregarnos a tope, ¿no? En cada ensayo y en cada actuación que tenemos, cada compromiso. Y bueno, ahora como ha comentado Frank, pues estamos viviendo una cuaresma típica en otoño, ¿no? Después de volver a retomar la actividad, pues todas las agrupaciones, las asociaciones, pues son bastantes los actos donde se están organizando y bueno, eso también nos hace pues ponernos un poco en forma, ¿no? Es como los partidos de pretemporada, ¿no? Antes de la Semana Santa, que después de la inactividad de tanto tiempo, pues bueno, nos necesitamos subirnos en escenario y sentirnos músicos otra vez, ¿no? De nuevo. Y en cuanto al estreno, pues bueno, yo creo que me imagino que estaremos todo el mundo igual, ¿no? Después, nosotros no somos una banda que hagamos muchos estrenos al año, solemos tener un máximo de 2 marchas, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que en el 2020 nos estrenó. Se estrenó solamente una, Nunca Camina Solo, dedicada a la hermandad de nuestra hermandad de Santa Genoveva. Y ahora, pues, en este pasado mes de octubre, estrenamos una marcha, Pater Eternum, de José María Sánchez Martín, dedicada a la hermandad de Gran Poder de Andújar, la que acompañamos el Jueves Santo. Y precisamente, pues, la próxima semana, el domingo día 28, estrenaremos una marcha de Cristóbal López Gándara, dedicada a la Hermandad de la Esperanza de Córdoba, la Hermandad de nuestro gitano, que además se titula Gitano. Y bueno,
Pues estamos ultimándola y matizándola. Mañana precisamente viene Cristóbal al ensayo para hacer algunos últimos retoques y, en fin, pues con muchas ganas de estrenarla y bueno, de poder disfrutar de la música, ¿no? Juanlu, habéis tocado en Andújar, en Jaén, corrígeme si me equivoco, incluso en Córdoba. El Dinar hemos tocado, nosotros empezamos después de la pandemia, queríamos empezar a andar de nuevo en nuestra ciudad en Linares y fue en un concierto, bueno, para nosotros fue muy emotivo, que además compartimos con Tres Caídas y bueno, creo que fue un día bonito para las dos bandas y bueno, en la plaza de Toros de Linares con aproximadamente unas 2.000 personas de público y bueno, fue, como te he dicho, un día muy, muy emotivo, ¿no? Después hemos estado también tocando en Campillo, en Málaga, en Andújar, un concierto también, un ciclo de conciertos organizado por la agrupación de cofradías. La próxima semana vamos a Ciudad Real, a un pueblo, a Miguel Turra. Córdoba capital también vamos el día 28. En fin, hay algunas cosas por ahí también pendientes antes de Navidad y el caso es no parar. También tenemos que compaginar eso con el montaje de marcha que tenemos pendiente. En fin, pues vamos organizándonos lo mejor posible. Pues ya tenemos con nosotros a Francisco Jesús Serén. Buenas noches. Buenas noches, estoy vivo, ¿eh? Bienvenido. Estaba aquí con tus compañeros preguntándole por la actualidad de sus bandas. Y bueno, mientras tú llegabas, que queríamos darle la sorpresa a todos los espectadores de A Pulso, pues bueno, hemos estado debatiendo un poco sobre la actualidad de cada banda. Francisco, ¿cómo está Rosario de Cádiz? A nivel de estreno, de ganas, de conciertos, cuéntanos. Pues la verdad que, bueno, nos estamos reponiendo, supongo que como todas, ¿no? Poco a poco a toda esta crisis que hemos pasado y demás de coronavirus y demás. Y la verdad que, bueno, con un poquito de incertidumbre, de ver también cómo la gente se va volviendo a acostumbrar, toda la dinámica de ensayo, también el repertorio, que quiera que no, un año y medio. Para toda la gente que funciona, digamos, de cabeza, porque bueno, el que lleva papeles lo tiene más fácil, ¿no? Pero se va trabajando, se va avanzando, pero un poquito con pies de plomo, porque no hay que dejar de perder de vista que ese parón ha afectado, afecta, sigue afectando hasta que volvamos a coger ya no solamente la rutina que ya la tenemos, pero sí el nivel o la continuidad que teníamos donde lo dejamos, ¿no? Francisco, a nivel de estreno, creo que estrenasteis en La Virgen del Rosario de las Aguas, una marcha de Fran Ortiz, que lo tenemos aquí. ¿Cómo fue? Cuéntanos. Sí, vamos, estrenamos dos marchas, una de Fran, que era Mayor Dolor en tu Calvario, que además es una marcha que todo lo que solemos estrenar, normalmente siempre intentamos buscar algo que sea distinto a lo que ya tenemos, ¿no? Porque esto, lo que ya tenemos lo tenemos, ¿no? Vamos a abrir el abanico. Y creo que con Fran se ha hecho otro color más dentro de la paleta de colores, que es el repertorio propio de la banda. Se estrenó Mayor Dolor en tu Calvario, también se estrenó El alma de un maestro, de José María Sánchez Martín. Que realmente estos dos estrenos estaban proyectados para marzo de 2020. Lo íbamos a estrenar en el Teatro Falla. Pero, en fin, ya sabemos lo que pasó. Y los teníamos ahí que, sí es verdad que en verano no lo llevamos el concierto que tuvimos en agosto. Principalmente porque también eran estrenos marchas nuevas. Preparamos básicamente lo de todos los días, por así decirlo, para llevar un repertorio más trabajado. Y vimos la oportunidad de llevarlo a la Hermandad de las Aguas, y la verdad que bastante bien, bastante contento con el comentario generado por la gente, porque creemos que está en la misma dinámica de todos los estrenos. No buscamos un estreno para un único público, ¿no? Sino que hay gente que le puede gustar mucho una o muy poco a la otra y viceversa. Y eso es lo que te da a entender. Es que estás haciendo un repertorio variado y no te estás quedando en lo mismo. Ahora, vamos, esto es prácticamente en primicia, no lo ha anunciado ni la banda. La banda ha montado, esta semana pasada montó una marcha de Sergio Martínez y Alejandro Gómez,
que se llama Señor de Cádiz, dedicada al nazareno de aquí de Cádiz. Y bueno, en los próximos estrenos, seguramente el 27 de este mes que tocamos en el concierto que organiza la Hermandad de la Sentencia, pues seguramente la llevaremos. Y ahí estamos, también estamos preparando otra marcha para montar ahora, antes de que lleguen las Navidades, y dos temas más que también tenemos preparados ya, digamos, entre enero, para tenerlo montado entre enero y febrero, y tener más o menos las 3-4 marchas que solemos estrenar todos los años, tenerla ya lista para Semana Santa. Seré encargadito de regalo que venís, ¿eh? La banda del Sí. Rosario de Cádiz. Algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Sí, es verdad que ya llegamos, la verdad, vamos, nos pasará a todas. Llegamos a una tesitura en que vamos sumando, 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 y los repertorios son casi imposibles llevar adelante. Más cuando hay formaciones que sí llevan gente un poquito más musicalmente más puesta, ¿no? Pero nosotros, mis músicos, por ejemplo, en las trompeterías y demás, siguen yendo con numeritos. A mí me revienta porque los pongo yo, ¿no? Pero que no tenemos, digamos, una base de músicos, vamos a decirle, semiprofesionales, ¿no? Y si es verdad que ya tira para adelante con un repertorio que ahora mismo creo que tenemos, creo que son 71 o 72 marchas, cuesta. Cuesta porque hay que tenerlo todo fresco. Si te quiere para matizar, hay marchas que se tocan menos, pero bueno, poco a poco se va tirando para adelante. Chicos, me gustaría preguntaros por cómo veis la actualidad de la música profesional. Venimos de una pandemia, habéis tenido seguramente la oportunidad de escuchar otras bandas. Sé que Fran igual lo han estado en Málaga en esa magna de procesiones por el centenario de la agrupación de cofradía. ¿Cómo estáis viendo el panorama musical después de la vuelta a la normalidad? Bueno, si Fran. quiere empiezo yo. Yo lo que veo es que, como decía Serén, al ser bandas como somos nosotros, que muchos de nuestros músicos, por no decir el 75%, 80%, son músicos amateurs, que no se dedican al instrumento profesionalmente todos los días en un conservatorio o dando clases ellos mismos por ser profesores, contamos con el gran hándicap de la ilusión. Entonces, el haber retomado toda esta actividad a las bandas le ha devuelto una ilusión grandísima, que es lo que creo que hace que en las procesiones de cualquier sitio que vayamos, la gente pues, las coja con muchísimas ganas. Entonces también eso afecta mucho a las ganas que le pone la gente a la hora de interpretar algo, ¿no? No es lo mismo de estar como estábamos antes, que podíamos tener una saturación de conciertos y de procesiones, hasta ahora que lo has echado en falta y digamos que te faltaba algo en tu día a día, ¿no? No, no ensayabas, no tocabas en los pasos, no tenías conciertos y ahora que lo estás retomando, pues la verdad es que gusta. Y sobre lo que preguntabas de Málaga, yo vi un nivel bastante bueno. Es que había bandas de muchísima importancia, tanto las propias de Málaga Capital como San Lorenzo, como la banda de los Gitanos, como me hubiera gustado escuchar, la verdad, la banda de la Esperanza, porque es un referente a día de hoy. No pudieron tocar, pero escuchamos a los Bomberos de Málaga, que también es una banda santiseña de allí. Pudimos escuchar también a Virgen de los Reyes. La verdad que el nivel de bandas que había era bastante bueno. No puedo decir que ninguna banda me desagradara. Vamos, estaban también los chavales de Campillo, tanto la Veracruz como con la banda de Coronación, que son dos bandas que también están dando un nivel muy bueno. Es que decir que hoy en día las bandas tienen un nivel muy malo sería tirarte en un charco de fango muy complicado. Juan Lu. Bueno, yo en cuanto a lo que has comentado de la situación un poco de la banda, bueno, voy a hablar un poco en general, ¿no? Gracias a Dios, los que estamos aquí hoy, pues tanto Fran como Serén como yo, tenemos la suerte de que pertenecemos a formaciones que, bueno, pues que gracias a Dios después de esta pandemia no nos hemos visto demasiado afectados, incluso a lo mejor nada, ¿no? En cuanto a motivación de componentes, número de componentes, en fin, y un poco empezar a rodar. Pero es verdad que tenemos que acordarnos también de otros tipos de formaciones que a lo mejor con menos reconocimiento y posiblemente con el mismo trabajo que hacemos nosotros, pues bueno, pues la cosa le ha venido peor
Y bueno, algunas pues tristemente hasta han desaparecido, ¿no? O le está costando mucho trabajo arrancar. Entonces, pues aunque así sea, a primera vista parezca que este tiempo de inactividad no ha pegado fuerte a las bandas, podemos decir que estamos un poco más en el candelero, pero bueno, tenemos que acordarnos también de mucha gente, de muchos chavales que por desgracia pues no han podido continuar con su actividad de cada noche de ensayo, encontrarse con su gente y disfrutar de la música, ¿no? En cuanto a lo demás, a la calidad musical, pues la verdad que, como ha comentado Fran, bastante bien. Y lo que vimos en Málaga, pues, pero vamos, en la mayoría de las bandas que vimos, en general, la calidad bastante buena. Y además, teniendo en cuenta de lo que estamos comentando, ¿no? De tanto tiempo, pues, inactivo. Y comentado también Serén, una cosa es, bueno, pues ponerse un poco al día en cuanto a la técnica de cada músico, pero bueno, un repertorio, cuando se tiene un repertorio amplio, en poco tiempo es prácticamente imposible llevar todo al 100%, ¿no? Entonces, dentro de las bandas que vimos allí, que vimos bastantes, pues la verdad que una calidad musical bastante buena y, ya te digo, teniendo en cuenta pues todos estos condicionantes que han tenido que, bueno, que estamos teniendo, ¿no? Para intentar ponernos al día poco a poco. Lo que sí es verdad, que es algo que nosotros hemos comentado, que yo por lo menos, y lo he hablado con compañeros, lo hablé con Serén el día que tocaron en Las Aguas y demás, que yo he notado también la falta de rodaje de los propios músicos a la hora de tocar en una procesión. O sea, hemos tenido un parón de estar cerca de 2 años sin tocar, que ahora volver a tocar en una procesión de 4 horas, pero no del nivel musical, sino del nivel psicológico. De que no estamos acostumbrados a Y volver a físico. estar, y físico con esto, de estar esas 4 horas, 5, con un nivel de concentración como podías tener antes porque era la rutina. Es que hay momentos, dices tú, que llevo 4 horas y parece que llevo 12 horas tocando detrás de un paso. Y eso es algo que yo espero que este año, como decía Juan Luis, ha habido bandas que le ha costado la pandemia el volver a seguir adelante, pero yo espero que este año, cuando lleguemos a Semana Santa, va a ser una Semana Santa para muchos que la vivamos como primerizos, porque no sabemos realmente cómo la vamos a afrontar cuando lleguemos a cofradías largas, no sabemos exactamente lo que nos vamos a encontrar. Bueno, es que lo que comentaba yo, por ejemplo, el caso de nuestro primer concierto, que fue el 2 de octubre, después de la pandemia, después de 18 meses, el nivel psicológico afecta de tal forma que bueno, pues que en mitad del concierto había marchas que íbamos a empezar a tocarlas y músicos llorando. Yo decía, bueno, ¿cómo le puedo exigir yo a esta persona que defienda su papel al 100% si emocionalmente no está metido en la música? Tiene en su cabeza 100.000 historias, 100.000 vicisitudes que había pasado durante esta pandemia, gente que había perdido familiares, en fin. Emocionalmente esto nos ha afectado. A lo mejor musicalmente se nota menos, pero luego cada persona tenemos nuestra vida detrás y nuestras circunstancias y nuestra historia. Y bueno, pues a la hora de subir un escenario, nosotros la primera vez parecíamos primerizos, ¿no? Y el primer concierto después de tanto tiempo, ¿no? Y como dice Fran, me imagino que cuando llegue Semana Santa, pues será igual, será como una primera vez en todas las hermandades, ¿no? Además con el condicionante de la ilusión esa, ¿no? De la primera vez, que también eso, pues, por esa parte sea bonito vivirlo, ¿no? Yo recuerdo cuando dimos el primer concierto que se dio en Sevilla, que fue el que organizó el Consejo de Banda, creo recordar que fue en FIBE, que fuimos a tocar las bandas, que fueron o el Consejo de Cofradía, creo recordar, que había un aforo muy limitado. Pues yo recuerdo, tío, unos temblores en las piernas y unos nervios que yo hacía muchísimos años que yo eso no lo había sentido. O sea, de volver a verte ahí delante de gente tocando, que ese respeto, digamos, al público ya lo habías perdido después de tantísimo tiempo, pues todos esos nervios nos volvieron no solo a mí, sino al 90% de los músicos, y lo hablaba con Julio y decía, digo, es que parecemos una banda de chiquillos y la media de edad es de 35 a 45 años, pero es que estaba la gente como flanes. Es que
Al hilo de todo esto, además enlazando también con lo que ha dicho Juan Luis del tema de las bandas más modestas, ¿no? Es que el nivel de exigencia que hay ahora mismo en las bandas es desorbitado. O sea, nos hemos acostumbrado o hemos escalado. Yo es lo que digo siempre, una banda que, o sea, la banda que sonaba bien hace 15 años, o sí, por no irme más lejos, es cualquier banda, digamos, modesta o cualquier banda, digamos, de talla media que nos podemos encontrar ahora. O sea, cualquier banda, vuelvo a lo mismo, modesta, con un número de componentes más cortito y demás, suena como antes no sonaba la mayoría de bandas, y algunas bandas en Sevilla y bandas, digamos, de renombre. Nos hemos acostumbrado a eso, a un nivel que lo da el ensayo y lo da el trabajo diario. En el momento que no salimos de esa dinámica, volver a coger eso a las bandas que tenemos más recursos, nos cuesta también porque individualmente es lo mismo, pero tenemos ese recurso. Sin embargo, las bandas que están más cortas, de hecho, lo estamos viendo, hay bandas que no están superando esto, que se están aburriendo, ven que Y que ya. también, Frank, yo creo que nosotros tres hemos vivido por primera vez lo que es acostarte a las 11 de la noche. Bueno, Porque es que... la gente, yo siempre lo digo, yo tengo un trauma con Los Serranos, tío. Yo me enteré del final de Los Serranos y no lo había visto nunca. Y después, gracias a Dios, ¿no? Y Netflix, y ahora mismo está mi mujer viendo Castle ahí en el salón, ¿no? Pero que quiera que no, es muy complicado. Y Que la gente lo ha pasado mal con eso, ¿eh? Con de el hecho nuestra de banda decir... no había mucha gente, pero había alguno que ha dicho, mira, yo, la vida que tengo ahora mismo. O gente que quería volver y ha dicho, pues prefiero seguir de momento igual, quiero ver un añito la Semana Santa desde afuera. Y entonces las bandas que tienen menos recursos, que tienen un personal más justo, que depende más de ciertas personas, algunas que no van a llegar a Semana Santa porque ya no se conforman con sonar medio bien, sino que el nivel de exigencia que quieren llegar les es imposible. Y además las hermandades tampoco. Muchas de ellas no contribuyen en eso. Es lo que decía Fran a la hora de Semana Santa. Yo ya lo he hablado con casi todas las hermandades que tocamos, que nosotros todos los años preparamos los repertorios con un 2 o 3 meses antes de antelación, pero que vamos a llevar un plan B a la calle. Es porque es que no sé cómo va a reaccionar el fondo y el físico y la embocadura de la banda. Que es un año y medio sin ponerte la boquilla, que se nota, vamos, que no es. En fin. Amigos, tengo aquí un montón de preguntas, así que para que no se me quede ninguna en el tintero, voy a pedir que seamos un poquito breves, en la medida de lo posible, ¿de acuerdo? La siguiente pregunta se las quiero hacer a Fran Ortiz y quiero que me cuente cómo ve él el estado actual de la composición musical, qué se está componiendo, se está componiendo bien, se está componiendo a un nivel efectista, porque gustan más las marchas de baja calidad que las de gran calidad, entre otros muchos temas que podemos analizar, ¿no? Bueno, yo creo que más idóneo para hablar de esto que yo es Juan Luis, que está más preparado que yo musicalmente hablando. Venga, pues pasamos a palabra. Pero no, no, hombre, pero que a mí no me importa decir lo que pienso sobre este asunto, que es la realidad. Yo creo que el nivel de la composición, hablando en lo que es la música de Paso de Cristo, que es por lo menos lo que conozco y no es que domine, sino que es lo que vivo el día a día, yo creo que está mejor que nunca porque los autores cada vez están más formados o tienen más cultura musical, ya sea porque se han parado a leer un libro, a interesarse, o que se han puesto a analizar a otros autores, y que también cada vez autores con estudios y con una formación superior a la que tenemos los músicos amateurs, se están interesando por este mundo, ya sea porque les atrae el componer para un paso o porque buscan otro reclamo que no lo tienen en otro tipo de música. Pero yo veo que cada vez este mundo está subiendo el nivel y es también lo que dice Serén. Estamos llegando a unos niveles de composiciones que llegará un día que nos tendremos que plantear si las bandas lo pueden asumir, porque le estamos pidiendo papeles a gente que por el día está con un palaustre
y por la noche está tocando un bombardino y le estamos pidiendo que hagan seisillos súper limpios cuando el chiquillo te dice, pero espérate, que es que no sé ni lo que me estás explicando, ¿sabes? Entonces hemos pasado de exigirle a una persona un papel súper sencillo como se tocaba antiguamente, a de la noche a la mañana, a tocar marchas mucho más complejas. Con respecto a lo que dice de que si lo malo gusta más que lo bueno gusta menos, sobre gusto y sobre la comida no hay nada escrito. A cada persona nos gusta comer una cosa y los equipos de fútbol cada uno tiene el suyo. Así que sobre eso, es que creo que puede una persona muy preparada en música analizarte una partitura y decirte está mal escrita armónicamente, está, no la veo correcta, pero sobre el gusto de si te gusta o no te gusta y porque ya no te guste tú digas que la marcha es mala, al final con todo esto, ¿qué hacemos? ¿Qué criterio es el que nos vale? ¿El del pueblo que es el que te pide la marcha o el de las personas que la han analizado y te dicen que no es buena porque musicalmente no les gusta? Es que es un comentario bastante complicado porque al fin y al cabo cada banda va a tirar por una línea completamente distinta, ¿no? Entonces habrá bandas que vayan por una línea de que le guste más lo que a los propios músicos quieran interpretar, otra que vayan buscando más un desarrollo de los propios músicos, tratando de subir el nivel cada día más, aunque le cueste que el público de la propia banda sea un público mucho más selecto y con un criterio diferente al que están acostumbrados. Pero bueno, ahí el ejemplo lo tenemos aquí con Juan Luis. Él ha tenido una línea muy clara siempre con la pasión, con un estilo de marcha que hoy en día se pueden concebir como que son completamente normales y de un sello, por decirlo de alguna manera, que tienen que estar en todas las bandas, por ponerte un ejemplo, Sangre en tus clavos. Y cuando en su día apareció esa fuga de voces o apareció ese solo de trombón, un poco más que estaban locos porque había una marcha de agrupación con 7 minutos y medio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quién está loco? El que la escribe en esos momentos por hacer benditas personas que eran los adelantados en su tiempo, como pudo ser Nico, Francis González Río, Bienvenido Puelle, Julio Vera. Si no hubiera habido, como yo digo, todos esos locos hace 20 años, hoy en día no estaríamos haciendo esas cosas, pero ya no solo ellos, sino hay una persona en el mundo de las agrupaciones que se le ha dado una leña increíble y hoy en día muchas beben de la música que él sacó, que era Manuel Herrera Raya. Manuel Herrera Raya se ponían verde sus arreglos y hoy en día los arreglos de las actuaciones de la marcha de agrupación tienden a ir a esa línea. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero musicalmente las agrupaciones antiguamente tenían un nivel muy bueno. Las cornetas, en las que yo creo que se le ha visto la evolución muchísimo mayor al incluir en la plantilla completa, que prácticamente tenemos la misma plantilla que una agrupación. Entonces hemos ganado un poco más en esa riqueza de poder complementar los acordes, meter otras melodías que antes no teníamos. Pero eso es lo que te decía. Yo creo que Juan Luis es la persona que más nos puede hablar de eso, porque es el que lleva viviendo desde que empezaron con la pasión con un sello y una línea que no era lo diferente y lo común en ese estilo. Sí, mira, yo estaba hablando, Fran, y me estaba acordando, Ricardo, de una entrevista que he escuchado que hiciste ya hace unos días al ex hermano mayor del Gran Poder, Félix Río, me parece, sí. Y comentaba que en la actualidad pues los pasos andan mejor que nunca y la banda suena mejor que nunca. Y bueno, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Todo sigue una evolución. Y ahora pues nos ha tocado vivir esto, que yo creo que tenemos que estar orgullosos de vivir la época que estamos viviendo musicalmente en nuestra banda, ¿no? Lógicamente, eso supone, yo personalmente y en mi banda, en la banda La Pasión, lo miramos como un reto, ¿no? Pues yo decía, Fran, una persona que por la mañana está trabajando en su trabajo normal, ¿no? Con el que se gana la vida, y por la noche le exige algo a lo que no está preparado todavía, pues bueno, pues es complicado, ¿no? Pero bueno, también tenemos que en la vida vamos evolucionando a base de ir cumpliendo objetivos y consiguiendo retos y también eso nos tiene que picar un poco, ¿no? Y bueno, y yo creo que es que eso es lo que nos ha llevado hasta aquí, o sea, que es que si nos hubiéramos quedado hace 10 años, 15 años en el nivel que estábamos, pues no estaríamos hablando ni disfrutando de nada de lo que estamos viendo ahora.
El ejemplo claro es lo que comentaba Fran de Sangre en tus clavos. Sangre en tus clavos nos lo hace Nicolás Barbero en el año 97, 98. Y aquello al principio, yo escuchaba comentarios de que una marcha de 5 o 6 minutos, esto no se puede tocar detrás de los pasos, esto es una música de Semana Santa, esto, en fin. Cuando llevamos, Sangre en tus clavos llevaba una campana, cuando no nadie llevaba campana prácticamente, o alguna grabación había con campana también, pero muy poco, ¿no? Pues en aquella época, pues Nicolás fue un adelantado a su época, y bueno, pues hay que apostar siempre por lo bueno, y hombre, siendo realista y sabiendo hasta dónde puedes llegar. Si veo que el nivel interpretativo de la banda, pues no puede dar más de sí. Hasta ahí nos hemos quedado, ¿no? Pero yo creo que hoy en día, gracias a Dios, por nuestro sacrificio y nuestro esfuerzo a nivel compositivo, por lo que hemos comentado, porque hay muchas personas que con su estudio de composición o se dedican a la composición profesionalmente, han apostado por la música de Semana Santa, muchos de ellos porque han surgido esa inquietud musical a partir de la banda de Semana Santa. Un ejemplo que tengo muy cercano es Cristóbal López Gándara, Que está componiendo, bueno, pues imaginaros, ¿no?, lo que está componiendo para cualquier estilo. Y él, desde jovencillo, pues él participaba en la música de Semana Santa en la banda de su ciudad, de Úbeda, ¿no? Bueno, y con Cristóbal, pues muchísima gente, pues Fran, pues aquí tiene a Fran haciendo marchas de todos los estilos, un montón de bandas, un montón de sitios, y bueno, su inquietud musical, pues ha partido también a raíz de participar en una banda, ¿no? Entonces creo que eso ha ido evolucionando y a nivel compositivo, pues gracias a Dios tenemos gente que muy preparada haciendo marcha. A nivel interpretativo, pues esa exigencia que hemos tenido que tener las bandas para tocar ciertas composiciones nos han hecho evolucionar también mucho y nos han llevado al sitio en el que estamos actualmente, ¿no? En general. Luego estabas comentando de las marchas buenas, o sea, las marchas de calidad gustan menos que la baja calidad. Pues ahí no estoy yo de acuerdo, porque vamos saliendo de nuestro estilo, vámonos a la música de palio. Yo creo que Amargura, por ejemplo, es una marcha con mucha calidad, ¿no? ¿Y a quién no le gusta Amargura? Y luego hay marchas, no voy a decir nombres, pero marchas con una calidad compositiva bastante más baja y no gusta tanto, ¿no? Yo creo que al final, como ha dicho Fran, cuestión de gustos, pero también pienso que personalmente nos gusta lo que nos transmite algo. Es decir, una marcha puede ser sencilla, pero si a mí me transmite, me gusta. O puede ser, puede tener una calidad impresionante, pero si no me llega, pues no me llega. Y al fin y al cabo, cada una de nuestras bandas salimos a la calle para transmitir y que la música y que nuestro mensaje llegue a la gente. Pero igual, la composición muy buena, interpretamos de forma maravillosa, pero no llegamos a tocar el corazón de los que nos escuchan. No estamos equivocando. Algo mal estáis haciendo, entonces. El bellómetro. Sí, pero a lo que yo me refería, y es lo que quería, que por eso, perdón por haber cortado, es que creo que la propia música de Semana Santa, hablando de Cristo, por poner un símil un poco bruto lo que voy a decir ahora, ¿no? Hemos estado acostumbrados a escuchar música de Mozart, ¿no? O Vivaldi, música muy, una melodía muy clara, muy, muy sencilla, que llegan al oído, no hay ningún problema. Y creo que cada vez nuestro oído se va culturizando más y vamos escuchando músicas diferentes, que es como te puede pasar cuando empiezas a escuchar Mahler, que la primera vez que lo escuchas dices, esto es muy raro, la siguiente vez que lo escuchas empiezas a decir, pues estoy viendo cosas que me empiezan a llamar la atención, la siguiente vez te va pasando. Y es lo que creo que ocurre con las marchas de hoy en día, que son marchas que a lo mejor la primera vez que las escuchas no le encuentras el 100% de los detalles que llevan por detrás de voces, de cosas, que era lo que antiguamente no había, porque era una melodía sencilla, un acompañamiento muy básico y era poco más, ¿no? Que, ojo, que todo la famosa lo que frase hizo... Fran de tengo que escucharla otra vez, ¿no? O tengo que escucharla más veces. Pero no me refiero a eso, porque lo que hablaba con Juan Luis es que, a ver, esto mismo ocurre con Amargura, con Soleada me la mano, con 20.000 marchas de Osana en Cecil, con un montón de obras de palio, que puede pasarnos igual, ¿no? Pero el otro día, por ejemplo, ahora que estábamos hablando de lo de Mahler, vi un análisis, ¿no?, de la Sinfonía Titán, que el principio está sacado del Himno de la Alegría. Y si hasta que no llegas a ese análisis y no lo ves explicado por las personas, no te das cuenta de eso.
pues con las marchas de Cristo, viendo cómo lo han explicado personas que están muy preparadas, como Cristóbal López Gándara, Manuel Alejandro, el propio Torres Simón, personas que te van explicando la música y te van enseñando los secretos que tienen por detrás. Eso antiguamente no lo había, pero por eso me refería que ha llegado gente muy preparada que han hecho que este mundo sea mucho más rico, que podamos disfrutar lo que realmente queremos todos, y yo me incluyo como consumidor de esta música, es de que haya personas que estén, que nos nutran de conocimientos a todos y nos enseñen un poco más, como hizo Francis, como han hecho un montón de personas, que llegan poco a poco y día a día nos van diciendo, oye, que hay algo más que tocar una simple melodía con una corneta o una trompeta y hacer que un paso pegue un izquierdo, sino que hay que, como dice Serén, hay que llamarle al bellómetro de la gente, eso te tiene que gustar, no te tiene que gustar, y ya, es que poco más te puede sacar una marcha. O sea, al fin y al cabo, es el ejemplo de. Yo siempre pongo el mismo ejemplo con las bandas. Tú puedes tener 10 discos en tu historia de tu banda, que al final de esos 10 discos, como máximo te vas a quedar con 10 temas, o con 8, o con 20. Pero, ¿por qué? Porque al final lo que le va gustando al público y son las que te van demandando y son las que al final, ¿qué hacemos? ¿Mato a una persona porque no le guste la que a mí me encante? Es que es muy complicado, tío. Queridos, quedan cuatro preguntas. Le voy a hacer una a cada uno, ¿vale? Por ir un poco acortando. Allá. Serén, ¿Rosario de Cádiz y Pasión de Linares son modas? Eso suena cansino ya. Hombre, a ver, si moda es descubrir algo que antes no, o que antes no conocías, y a partir de ahí te gusta y te das cuenta que eso que te pasa a ti le pasa a mucha gente. Si digamos que hablamos de moda de esa forma, bueno, pues a lo mejor estamos haciendo algo que estamos transmitiendo lo que queremos a más gente. Ahora, modas porque tengamos cierta ayuda de que vivamos un momento concreto en el que la gente nos ponga por novelería. Yo creo que son bandas que llevamos trabajando de manera ascendente, de hecho las dos, 25 años. Y habla de moda, creo que es un poquito cutre. En el sentido ese, ¿no? En el sentido de están ahí porque a la gente le ha dado por esas bandas. Yo creo que tanto La Pasión como Rosario, desde sus inicios, ha buscado una personalidad, evidentemente, fundamentándonos en lo que había. De hecho, yo lo dejo siempre muy claro, mi repertorio, en el repertorio de nuestra banda hay marchas de La Cigarrera. O sea, marchas digamos, de la Policía Armada, de La Cigarrera, de Presentación y de Rosario. A mí me encantaría tener, por ejemplo, como tiene Fran en Las Tres Caídas, un repertorio propio y la Policía Armada. Pero es que yo esa época me la he perdido. Entonces yo tengo que fundamentarme en algo. A partir de ahí siempre hemos buscado una línea personal, hacer las cosas como nosotros creemos, porque no todo lo que vemos nos gusta. Evidentemente bebemos de muchas fuentes. Yo, de lo que veo que triunfa o tiene éxito, o para lo que mi banda creo que tiene éxito, pues me gusta fijarme, inspirarme, ver las líneas de trabajo, ver cómo, y luego, evidentemente, desarrollar una personal, ¿no? Por lo menos a nivel musical. Siempre cuidando la gestión interna, que yo creo que es lo más importante de una banda, incluso más que la parte musical. Pero hablar de moda creo que es cutre, injusto y ya creo que cansa. Yo cuando ya todavía escucho la banda de moda, Ya Caerá, en fin, todas las bandas tienen altibajos, todas las bandas tienen sus momentos donde hay un público mayor volcado con ella, en fin, por unas composiciones o por, no sé, por llegar en un momento donde a lo mejor no gusta lo que hacen otras, pero resumidas cuentas, eso, habla de moda, lo veo cutre. Juan Luis, ¿cómo se portan las hermandades de Sevilla con las bandas de fuera? Pues mira, yo te puedo hablar de forma particular, ¿no? En nuestro caso. Nosotros hemos tenido la enorme suerte de que la primera hermandad donde tocamos fue Santa Genoveva,
Y bueno, lo comentamos mucho aquí. Hemos caído en el sitio correcto, en el momento correcto. Nosotros desde el primer momento, en el momento en que nos conocimos, pues ahí hubo un trato Hubo exquisito. cosa, ¿no, Juanlu? Hubo cosas, hubo química, hubo feeling, y nos hicieron, es verdad, y nos hicieron sentirnos como la sentimos, ¿no? Nosotros, fíjate, y estamos a 200 y pico kilómetros de distancia, pero es la cercanía tan grande que tenemos con ella que nos sentimos la hermandad como nuestra, ¿no? Me han hecho sentirnos así, ellos, la propia gente de la hermandad y el propio barrio, pues han hecho sentirnos así. Y luego con la hermandad del Carmen, todavía no hemos salido a la calle porque por el tema de la pandemia, pero igual, pero nosotros estamos súper cómodos en las dos hermandades en las que estamos. El trato hacia la banda es espectacular y la verdad que no podemos decir otra cosa. Yo la banda no lo sé, yo por ser, sé que ellos también están igual, ¿no? Entonces, pues el trato ahora mismo, de verdad que exquisito. Fran Ortiz, ¿qué le dirías tú a todos esos cofrades que dicen que las bandas de fuera vienen a quitarle el sitio a las bandas autóctonas? Es que ese comentario, tío, yo no sé, ¿será que veo las cosas de otra manera? Porque yo antes de llegar a donde he estado, he mamado lo que son los pueblos, he mamado Semana Santa de otras ciudades y de otros sitios, cuando tocaba con Morón, con la extinta banda de la Aspiración de Morón. Y yo puedo llegar a entender que en Sevilla seamos muy nuestros, que seamos de una manera de pensar que solo nos guste que aquí vengan bandas de nuestra ciudad porque tienen el derecho de tocar. Y yo lo entiendo y lo comprendo, ¿sabes? Que yo entiendo que la gente quieran tocar en su ciudad y quieran tocar todo porque soy el primero que quiere tocar aquí, ¿no? Pero también soy de una manera de pensar que creo que todo lo que sea rodearme de bandas importantes, o sea, importantes en el sentido de que vienen a aportar algo diferente. Y yo soy de los que creo que la mentalidad del perdedor viene cuando quiere ser el mejor en la pelea porque sus adversarios son peores que él. A mí me gusta rodearme de los mejores. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que mi banda crezca, que yo crezca como persona y que el nivel musical de la propia Sevilla sea cada vez superior. Si hay bandas de fuera que tienen un nivel superior y vienen a Sevilla a aportar ese nivel, yo completamente encantado. Oye, que este año le han tocado a otras bandas. Yo no sé si el día de mañana nos tocará a nosotros como nos ha podido tocar en Las Aguas y ahí está Rosario de Cádiz y yo tengo una amistad con Serén de como un hermano, ¿sabes? Una persona más de mi familia con el que hablo prácticamente a diario. Y yo no puedo tenerle un rechazo a una banda porque venga a tocar a Sevilla si están haciendo un trabajo totalmente digno, completamente normal como hacemos las bandas de aquí y es que lo están peleando día a día por conseguirlo, tío. Es que ¿quiénes somos nosotros? O sea, que yo puedo llegar a entenderlo como sevillano decir, no, es que aquí solo tienen que tocar las de Sevilla. ¿Vale? Me parece bien, pero vamos a trabajar todo el mundo y vamos a luchar todos dentro de la misma batalla. Y es lo que yo pienso. Ojo, que no quiero que nadie esto se lo tome como que estoy diciendo que las bandas de Sevilla tienen menos nivel porque no voy por ahí, sino que lo que yo creo es que mientras más nivel haya en la propia ciudad, más nivel va a haber en la propia música, cofrade. Es lo único que voy buscando. Pero que, ojo, que mañana puede ser mi banda la que no esté el nivel y sea la primera que tenga que dar un paso al lado. Pero hoy en día esto funciona así. Serén, vamos a hablar de los friki bandas, porque bueno, lo hemos visto, delante del banderín de Rosario se congregan muchos devotos de la banda con su móvil, sus cámaras. ¿Tú qué piensas de todo eso? ¿Qué les dirías? Me ha encantado que me haga la pregunta, Ricardo. La Me ha tenía yo encantado. preparada. Porque yo creo que esto hay que tratarlo realmente con mucho respeto. En el sentido, yo soy el primero que a mí, sobre todo cuando vamos en una procesión, cuando vamos tocándole un paso y se acumula esa muchedumbre delante de la banda, yo soy el primero, además, suelo ir en las primeras filas, que le digo a la gente que yo, irse para adelante del paso. Si aquí la banda suena fatal, tío, aquí va a acabar con un dolor de cabeza, no te va a enterar de nada, más que de pitillo. Vete delante del paso, que va a haber paso, va a escuchar la banda y va a disfrutarlo todo. Pero evidentemente, cuando se da una circunstancia como la de Rosario de las Aguas, o como cualquier
cruz de guía, ¿no? Porque evidentemente es que tú a la gente en la calle no le puedes decir lo que tiene que ver o escuchar. Hay gente que se pierde, ya nos metemos en otra historia, ¿no? Y es verdad que hay gente que se pierde el momento por estar con el móvil. Que al fin y al cabo lo que está haciendo es que dentro de un mes te diga el móvil que ya no tiene más capacidad, porque esos vídeos a lo mejor lo pasa a dos grupos de WhatsApp y de ahí no salen. Hay gente que se dedica a grabar estas cosas en la calle, tienen sus canales de YouTube, pero creo que hay que tener un poquito más de cancha con estas cosas. Quizás se ataque más porque a las que nos pasa esto sea banda de fuera. Sé que a las tres caídas también le atacan. Yo estuve viendo la en la patrona de Costa Rica Patase, pero es un poco distinto. La Ojana es distinta, ¿sabes? Yo es que no veo. Y además, la falta de respeto con la que muchas veces se toca a ese sector. Pues muchas veces se da, pues nosotros ese día no lo tuvimos todo el tiempo delante, pero había personalidades importantes de hermandades de Sevilla. Los hermanos mayores de, por ejemplo, el hermano mayor de la CE estuvo allí. ¿Qué pasa? ¿Que es un friki banda? ¿Qué pasa? ¿Que la gente de la CE, por ejemplo, son unos frikis? En términos peyorativos, a mí no me importa que yo soy un friki, es lo que me gusta. Si por decir friki es porque me suelo meter a fondo en mi gusto, ¿no? Pero sí es verdad que muchas veces no se disfruta, o pienso yo que el que está ahí no disfruta de lo que es toda la panorámica musical de la banda, ¿no? Por ponerte delante de una primera fila con el móvil, veo que se pierde realmente el momento. Y a mí, que yo soy de haber pasado una banda cuerda por cuerda, y evidentemente el que sea cofrade o más cofrade ve después la procesión entera. Pero es que hay gente que le gusta la música nada más, y estamos en la calle, no le puedes decir a la gente, no veas esto. Serén, pero tú creo que estarás conmigo en que a lo mejor las formas hay que cuidarlas un poquito, o eso tiene que venir de casa. Esto es lo de las formas, es una cosa que vivimos en la sociedad que vivimos actualmente, y que por desgracia el tema de educación tambalea. Yo, por ejemplo, como yo digo, los goles cuando se da el primer fa de eternidad, ¿no? Eso está de más. Yo cada vez que escucho eso, pues, yo soy el primero que está fuera, porque además no es una marcha que se ha estrenado ayer, que es que eternidad tiene ya 12 o 13 años, o sea, que no es una marcha nueva. Y ese es un saber estar. Cuando pasa en Sevilla, quizá a lo mejor sea también un público de afuera, porque yo siempre digo que el público de Sevilla no es que sea mejor que ninguno. Lo que pasa que en su mayoría, o antes más que ahora inclusive, están educados desde pequeñito, porque yo siempre, o sea, yo quise tocar en Sevilla desde muy pequeñito, que vi Santa Marta en El Salvador, y se asomaron los filiales, y aquellos eran mudos, todo el mundo callado. Entonces, ese respeto en Sevilla se tiene la costumbre desde pequeñito a inculcárselo a los niños. Entonces, cuando uno crece, crece con eso. Quizás en otras ciudades eso no pasa. Aquí en Cádiz cuesta mucho que la gente se calle, en Jerez y en otras ciudades cuesta. Entonces, quizás esos comentarios o ese tipo de cosas están fuera de lugar, y más sobre todo cuando la banda va detrás de una imagen, porque creo que el momento tiene que guardar otra historia, incluso si no eres devoto o simplemente te guste la música, porque ahí la música sí está haciendo un acompañamiento donde creo que por respeto al resto de personas sí tienes que entrar en esa tesitura. De usarlo a modo peyorativo, yo voy a lo mismo que de antes, como el tema de las bandas de fuera. Es buscar una excusa de querer tirar un trabajo, de querer tirar, no sé, es ponerle un pero a algo que se está haciendo bien. Y cuando se está haciendo bien, lo mejor que hay que hacer es reconocer, ver qué trabajo el que se hace, y ver qué hace uno, y quizá pensar qué es lo que no hago yo bien para poder hacerlo así también. Creo que ese es el principio, no fijarnos en estas cosas. ¿Que se tiene que guardar más compostura? Es un problema de educación que tenemos ahora mismo en la sociedad, y va a ser complejo, porque, en fin, es muy complicado.
Y más si nos juntamos con personas que son de distintos sitios, donde el respeto a esos momentos o la manera de entender esos momentos son distintos. Bueno, queridos amigos, pues vamos a llegar al final. Antes de despedirnos, a mí me gustaría que si tenéis alguna exclusiva y nos la podéis dar aquí en Apulso, pues lo agradezco. Si hay algún disco pendiente, alguna marcha con nombre y apellido, un cambio de uniforme, aquí en Apulso es la casa de la sorpresa. Así que si alguno se quiere tirar a la piscina aquí, pues bienvenido sea. Si no, nos despedimos y tan contentos. Mira qué Bueno, callados han quedado. no voy a hablar yo que en cuanto a lo de las marchas de estreno, pues bueno, me he quedado en lo que íbamos a hacer en este 2021. Hay otros dos estrenos previstos, que son los que tocaría este año, que hablaremos, si Dios quiere, pues en la Cuaresma de 2022, una marcha también de Cristóbal López Gándara, dedicada a la Hermandad del Carmen, se llama Al oír el canto, y la otra marcha que Dios mediante estrenaremos en la próxima Cuaresma. Está dedicada a la Hermandad de los Favores de Granada, la que acompañamos bien en Santo, de Francisco Javier Torres Simón, y se titulará Ruega por nosotros. Eso en cuanto a las novedades musicales van a ser esas, y yo ya cumplí, ahora le toca a ellos. Muchas gracias. Bueno, chicos, pues si no hay nada más por ahí, agradeceros desde esta casa, desde Apulso, que estéis este ratito con nosotros. Sé que ha sido muy difícil ponernos de acuerdo por el tema horario, banda, sé que tenéis familia, amigos, quehaceres. Y bueno, pues desde aquí muchísimas gracias, ha sido un placer y bueno, espero veros pronto, si no por aquí, donde a nosotros nos gusta. Vale, muchísimas gracias a todos. A A vosotros. ti, Ricardo, a vosotros. Pues nosotros vamos a ir terminando este programa, vamos a dar la última chicota y nos vamos hacia una conexión en directo con el ensayo de Virgen de los Reyes, que nos van a dar una sorpresita, así que no se me muevan. Y bueno, pues para finalizar, me gustaría pedirles el favor de que tengan la amabilidad de ser felices. Nos vemos la semana que viene.